Estos planos que ven son los de una casa del futuro que ya se ha convertido en presente. Va enfocada a entornos turísticos, donde es fundamental eh, que no exista huella ecológica, se integraría en ella eh, energía solar fotovoltaica y eh, la idea es que sea totalmente sostenible. Y, eh, Independiente, digamos, de la red convencional. Un aspecto muy interesante para entornos naturales donde no hay infraestructura, donde no hay conexión a redes, donde uno puede estar simplemente obteniendo la energía del sol. Es uno de los modelos de vivienda sostenible en los que trabaja el proyecto Ciber, impulsado por las universidades de Jaén, Málaga y Sevilla con el apoyo de la Administración Andaluza. Desarrollan viviendas autoalimentadas por energía solar fotovoltaica para el ámbito turístico, VPO, restauraciones y situaciones de catástrofe. A un nivel de costos que sea asequible para, para un promotor, un usuario del mundo real. En un año, en un par de años se podrían eh, instalar este tipo de viviendas. Estimaciones a corto plazo que realizan en este laboratorio de la Universidad de Jaén, donde desarrollan los sistemas fotovoltaicos. El diseño arquitectónico ya lo tienen y ahora hay que afinar en este aspecto. Que aseguran empieza a ser rentable. Cuando consume un kilovatio hora de la red eléctrica, estás pagando en torno a unos 19 céntimos de euro aproximadamente, y generar ese kilovatio hora con energía solar fotovoltaica te está costando en torno a unos 10 céntimos de euro. Se trata de una suma de voluntades, nos dicen, en la que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena.